Comunícate con Béisbol Caliente solo para promociones. Visítanos en Amazon.com JY a Rosario LLC. Estamos en la plataforma de Walmart JY a Rosario LLC. Para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado, Diamond Dio 7 en eBay, la más grande. Saludos, señoras y señores. Esto es Béisbol Caliente con un servidor, Pedro Rosario. Como siempre, queridos hermanos, vamos todos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted, mi Señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia, día tras día tras día, siempre está ahí con nosotros, al timón ahí del barco. Gracias, mi Dios. Bendiciones para todos ustedes, señores. Blake Neal en New York, el lanzador zurdo ganador de 2 premios Cy Young, este que el año pasado con los Padres de San Diego, pues trajo ese galardón nuevamente, un lanzador que automáticamente está poniendo a los Yankees de Nueva York como ganadores de la Serie Mundial. Así que vamos a hablar un poquito de este tema. Vamos a hablar de otras cosas más que están pasando en las grandes ligas. El equipo de los Yankees le hizo una oferta. Aquí en Béisbol Caliente tenemos también ese contenido, donde este hombre se pone en la élite de los ganadores pitchers que hacen más dinero en la historia de la MLB. De eso y mucho más le vamos a hablar ahora, señores, de las grandes ligas MLB. Muchas noticias nuevas, acabaditas de recibir, como siempre. Recuerde, por favor, darle me gusta a este y todos nuestros contenidos. También debajo aquí siempre va a encontrar los enlaces, los links de Vaina Sports. Vaina Sports, un canal nuevo que llegó para quedarse. Por favor, vaya, suscríbase y denle me gusta también. Dembow Deportivo, Dembow Deportivo, apoye dándole me gusta, eso es todo, y suscribiéndose. Así que vamos a compartir todas las noticias del béisbol de las grandes ligas, lo que está pasando. Y mucha gente en estos días, señores, se están preguntando, y no es nada raro que los amantes del béisbol de las grandes ligas, o vamos a decir la pelota en general, el béisbol en general, pues hagan este tipo de preguntas. Me han hablado de eso en varias ocasiones. Y esta es, pues, las preguntas que hacen y las respuestas que le vamos a dar. ¿Qué son las ligas de la toronja y la liga de cactus del Spring Training de la MLB? O sea, ¿qué significa esto y qué son? Mucha gente se hace esa pregunta, no está de más uno hablar un poquito de eso. Pues mire, el Spring Training de las grandes ligas son 30 los equipos que compiten, dividido en 2 ligas que tienen nombres particulares y están inspiradas en elementos característicos de los lugares que son sedes. Llámese, ahí le vamos a agregar que aquí, pues, en el estado de Florida, ¿verdad?, se le llama la Liga de la Toronja, y pues por allá por Arizona se le llama la Liga de Cactus. Vamos a darle mejor información con mayor contenido y a la vez entendimiento para todos nosotros, ¿verdad? Para que se nos quede ese desglose, ¿verdad?, de lo que son estas ligas en nuestra cabeza y ya, pues, para siempre. Y en estos momentos aprendimos, ¿verdad?, de qué significan estas cosas. El Spring Training de las Grandes Ligas es el evento más esperado por los aficionados, ya que se trata de la oportunidad de ver a sus jugadores favoritos prepararse físicamente, además de conocer a las promesas del béisbol que buscan lugar en el roster. Un punto llamativo de este evento es que los 30 equipos de las Grandes Ligas están divididos en 2. La de la Toronja, que tiene como anfitrión a Florida, y la de Cactus,
que se realice en Arizona, como le dije anteriormente. Estos nombres hacen referencia a la fruta y a la planta características de ambos lugares. Pues aquí no se debería llamar la toronja, debería llamarse la naranja o la china, como se le dicen en algunos países, ¿verdad? Porque en Florida es conocida como ¿cómo le llamo? La ciudad, o vamos a decir el estado donde se produce naranja, se produce orange, se producen las chinas. Pues la Liga de la Toronja es la más antigua y el estadio pues más popular es el McKnight Field de Branton, McKnight Field de Branton, que se inauguró en el año 1923 y tiene capacidad para albergar 6,602 personas. En el caso de la Liga de Cactus, sus inicios se remontan al año 1947. Aquí se habla del Camback, Camback Ranch, como el espacio emblemático que se fundó el 1 de marzo del año 2009 y recibe a 13,000 personas. Son 30 las franquicias que forman parte de la Major League Baseball y están divididas 15 en Florida y 15 en Arizona para el entrenamiento de primavera. A continuación se muestran detalles. La Liga de la Toronja, equipo Astros de Houston, estadio de Ballpark of the Palm Beach. Están los Azulejos de Toronto, Dunedin Stadium, Bravos de Atlanta, Champion Stadium, Cardenales de San Luis, Roger Dean Stadium, Philly de Filadelfia, Petro Field, Marlins de Miami, Roger Dean Stadium, Media Roja de Boston, JetBlue Park, Mellizos de Minnesota, Hanmont Stadium, Mets de New York, First Data Field, Nacionales de Washington, The Ballpark of the Palm Beach, Orioles de Baltimore, Ed Stadium, Piratas de Pittsburgh, McKnight Field, David Wright de Tampa, Charlotte Sport Park, Tigres de Detroit, Joker Marchand Stadium, Yankees de New York, George M. Steinbrenner Field. Esto es pues en homenaje a Mr. Steinbrenner, el dueño de los Yankees de New York, que ya falleció. La Liga de los Cactus, los equipos Cascabeles de Arizona Estadio, Salt River Field, Cachorro de Chicago, Sloan Park, Medias Blancas de Chicago, Camelback Ranch, Rojo de Cincinnati, Goodyear Ballpark, Guardianes de Cleveland, Goodyear Ballpark, Rocky de Colorado, Salt River Fields, Reales de Kansas City, Surprise Stadium, Cervecero de Milwaukee, Maribel Baseball Park, Angelinos de Los Ángeles, Tempe Diablo Stadium, Dodgers de Los Ángeles, Camelback Ranch, Atléticos de Oakland, Hohokam Stadium, Padres de San Diego, Peoria Sports Complex, esto es Peoria Sports Complex, Gigantes de San Francisco, Scottsdale Stadium, Marineros de Seattle, Peoria Sports Complex, Rangers de Texas, Surprise Stadium, ahí están ellos. Un dato curioso gira en torno a los nombres de la Liga de la Toronja y asegura que el ex beisbolista Casey Stengel le arrojó una de estas frutas al manager de los Brooklyn Dodgers, Wilbur Robinson, aunque otros dicen que fue aviadora Ruth Lowe quien lanzó. Pues aparentemente eso hizo que tomara tal importancia el elemento. O sea que dicen que fue aviadora Ruth Lowe quien la lanzó. O sea que lanzó pues esas frutas a ese dicho manager de Brooklyn, ¿verdad? Sobre la de Cactus, el periódico de Arizona Republic afirma que esta genera más de 300 millones de dólares al año en impacto económico para la economía del área metropolitana de Phoenix. En el 2011 se registró un récord de asistencia, aunque en cada pretemporada los números son positivos. Ahí están esas noticias, señores. Muy bueno eso, ¿eh? Todo el mundo está esperando. Pues las 5 mejores rotaciones de la MLB en el 2024, si Blake Neal firma con los Yankees de Nueva York, estos rumores se calientan cada día más. Así que los mulos siguen esperando la respuesta de Neal
una nueva oferta en la agencia libre y si acepta su llegada le daría al equipo de Nueva York tal vez la mejor rotación de abridores de las grandes ligas. La MLB espera con ansia la respuesta que dará Blake Neal a la oferta que recientemente le plantearon los Yankees de Nueva York. El zurdo de 31 años de edad viene de ganar su segundo premio Cy Young de 8 temporadas en las grandes ligas y todavía está disponible pese a que los campos de entrenamiento ya están activados completamente y esto comenzó en cuenta regresiva para el Opening Day de la campaña 2024. Así que tenemos informaciones en un momentito de lo que se dice, ¿verdad? Se dice que Aaron Judge y Gerrit Cole recomendaron la contratación de Snell. La llegada de Corbin Burns le da un sólido cuerpo de abridores a los Orioles de Baltimore. Tanto los Azulejos como los Marineros Cascabeles de Arizona también tienen un grupo interesante. Pero si los Yankees logran sumar a este lanzador, tendrán la mejor rotación de las grandes ligas. Al menos hasta que los Rangers de Texas recuperen a sus dos principales figuras. Philly de Filadelfia se acaba de relevar también que los Phillies fueron el equipo que más dinero le ofreció al japonés Yoshinobu Yamamoto en la agencia libre y de aceptar hubieran tenido una rotación blindada. Ya se habían asegurado la permanencia de una figura clave como Aaron Nola, que será el segundo en orden detrás de Zach Wheeler. En Filadelfia, esta gente mantuvieron la base que fue exitosa de la temporada pasada y las proyecciones de los analistas para el 2024 lo perfilan como una de las mejores organizaciones. Con Wheeler, Nola, estará el zurdo venezolano Rangel Suárez, Taiwan Walker y Christopher Sánchez. También ahí, pues, ya usted sabe que los Phillies van a estar duros. Los Astros de Houston tienen un nuevo manager, Joe Espada, la misión de recuperar el terreno perdido ante los Rangers de Texas que emergieron como una gran amenaza a su nuevamente ganar la Serie Mundial en la Liga Americana. Pues las lesiones de la pieza importante de su cuerpo de abridores pusieron un signo de interrogación en ese departamento, pero en el 2024, desde el comienzo, al veterano tres veces ganador de Cy Young, Justin Verlander estará ahí al frente de la rotación que conforma, ¿verdad?, el zurdo Framber Valdez, Cristian Javier, José Urquidy y Hunter Brown. A la espera de regreso de Luis García están los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles sufrieron en la postemporada del 2023 las lesiones de varios abridores y la suspensión de Julio Urías y los movimientos que hicieron esta gente. Pues en este invierno firmaron a Yamamoto y adquirieron vía cambio a Taylor Glasnow. Pasaron a tener una de las mejores rotaciones del circuito y ya tienen también a Clayton Kershaw. Sumaron a este veterano para esta temporada 2024. Así que Otani vendrá en el 2025. Yamamoto será el as de Dave Roberts, seguido por Taylor Glasnow, Bobby Miller, Jared Paxton, Emmett Chisholm. Y por ahí está también el lanzador superestrella del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw. Así que no se pueden olvidar de él. Los Bravos de Atlanta, en Atlanta pasaron el invierno buscando reforzar áreas que pueden llevarlo a ir a un paso más lejos en la postemporada después de otra eliminación decepcionante en el 2023, en un año en que reinaron sin oposición en la regular para terminar con las manos vacías en la postemporada. Pues será interesante ver lo que puede hacer el veterano Chris Sale en su nuevo hogar y con deseo de ser mejor, sumado a una rotación que ya tiene a lanzadores sólidos como el zurdo Matt Fry, Spencer Strider, el experimentado Charlie Morton y el dominicano Reinaldo López también. Así que ahí están los muchachos. Yankees de Nueva York, el gerente Brian Cashman no está cerrado a tener nuevos lanzadores, sobre todo en el departamento de abridores. Y por eso esa oferta grandota de Blake Neal, la llegada del zurdo, sería el respaldo ideal para el flamante ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, Gerrit Cole, que seguirá inmovible como el as de la rotación. Hay muchas esperanzas que el zurdo Carlos Rodón haya conseguido conjurar sus problemas del 2023 en la nueva adquisición de los Yankees. El experimentado Marco Stroman puede estar a la altura de las expectativas. El cubano Néstor Cortés es el dueño del quinto lugar en esta rotación. Señores, y con lo que le quería decir para cerrar, ¿verdad?, lo que es este contenido, pues
Hay fuertes rumores que ya los Yankees y Blake Neal llegaron a un acuerdo. Se dice que ya este hombre firmó. Los Yankees le pusieron sobre la mesa $35 millones por año, lo que lo pone a él en la élite de los lanzadores que más dinero van a ganar en las grandes ligas. Fuertes rumores alrededor de la MLB. Se habla de que Blake Neal ya firmó con los Yankees de Nueva York. Simplemente están dando los toques finales a ese acuerdo que incluye muchas cosas. Así que, según rumores, Blake Neal ya firmó con los Yankees de Nueva York. Así que yo soy Pedro Rosario, esto es Béisbol Caliente y yo le digo lo siguiente. Que Dios le bendiga a todos. Gracias.